Hola, ¿qué tal? Soy Anastasia Sonaranda y les quiero platicar acerca del Tonalpohualli de Sonaranda. Me formé en la guitarra clásica con el maestro Marco Antonio Anguiano. Él tenía una manera de digitalizar las obras muy particular e innovadora. Influyó a todos los guitarristas que vendrían después, sus alumnos y los alumnos de sus alumnos, pues facilitaba muchas cosas en la ejecución. Él bien decía que el guitarrista es un ser lleno de mañas. Como un homenaje a sus enseñanzas y su persona, comencé a componer 20 estudios hace 10 años. Al irlos componiendo, tomaron rumbos diversos y finalmente, más que estudios, son piezas para guitarra. Fue un proceso lento, ya que intercalaba otras obras y luego los retomaba. Mis queridos hermanos de la guitarra han apoyado y dado a conocer este enorme proyecto. Roberto Medrano estrenó las primeras 10 piezas en el Conservatorio Nacional. Posteriormente, Juan Carlos Chacón estrenó las siguientes 5 en la Sala Manuel M. Ponce. Dado el encierro debido a las circunstancias de la pandemia en el año 2020, me di a la tarea de terminarlos de una vez por todas. Y afortunadamente lo logré. Ya en este 2021, Juan Carlos Laguna los revisó exhaustivamente y me ayudó en la versión final con digitaciones y modificaciones. Se los dedico a Marco Antonio Anguiano y a la generación que le siguió, grandes amigos y maestros que han hecho una enorme labor en la enseñanza y creación de una alta escuela de la guitarra en México. Se trata de una colección de obras inspiradas y construidas en varios géneros de la música tradicional mexicana, usando células rítmicas propias de cada uno y las mañas que le aprendí a mi maestro y que tanto me han servido. El Tonalpohualli de Sonaranda está acompañado de 20 cuadros, con cada uno de los días que fui pintando en los últimos 3 años. Con esto les quiero comentar que si bien mi actividad central ha sido la música, me formé en secundaria y preparatoria en un CEDART, Centro de Educación Artística de Bellas Artes, en el Diego Rivera. Así que mi visión del arte es panorámica. Mi amor secreto siempre ha sido la pintura. Estos son cuadros hechos con acuarelas y tintas negras. Los ancestros concebían el tiempo como un ejercicio de crecimiento, una serie de aprendizajes que nos dan cada uno de los arquetipos que aparecen en el Tonalpohualli. Al combinarse con el calendario solar y girar uno y el otro, se tarda 52 años en repetirse un día igual. Ciclo en el cual se redondea un gran aprendizaje de vida si uno va respondiendo cabalmente a la enseñanza. Se vuelve un sabio. De ahí que los ancianos en estas culturas eran quienes guiaban a los demás. Había un consejo de ellos. Ya en la intimidad he escrito varias experiencias que acompañan el ejercicio completo de vida. El Tonalpohualli es el calendario de 20 días, ritual o lunar. Es la cuenta del destino. Todos tenemos un tonal al nacer, un destino marcado por el momento, el tiempo Dios en el que nacemos. En esta pandemia he complementado este trabajo con meditación, aprendizaje de los sueños y la lectura profunda del libro rojo de Carl Gustav Jung, pero esa es ya otra historia. Gracias, Marco Antonio Anguiano, gracias, hermanos de la guitarra, por su entrega y su amistad. Los quiero igual y me conmueve profundamente compartir este tiempo y espacio con ustedes. Sigamos guitarreando. Tlazocamati. Thank you.
Thank you.